se prepara para el evento. Mucho dinero y pila de jóvenes con talento. El que tiene 16 está pidiéndole a Dios. Y el que tiene 18, quillao, su año ya pasó. Los escados están enfocados, andan buscando a los mejores, a los que son grandes, fuertes, jóvenes y prometedores. Hay muchos millones en juego, de pensarlo me emociono y me pregunto quién será el más caro con el mejor bono. 2 de julio, para cualquiera puede ser normal, pero para los peloteros es un día fenomenal. Es el día especial donde todo puede cambiar y pasar de ser pobre a ser millonario en dólar. Todo el mundo quiere ser Julio 2, ok, pero es difícil ponerse ready a los 16. Por eso le aconsejo a los profetos que si quieren lograrlo tienen que ponerse en esto. Y ponerse en esto no es ser común y corriente. Es jugar como un hombre con la edad de adolescente. Es preparar tu mente para poder ser diferente. Y con 16 años está más ready que uno de 20. Por ahí viene Julio 2, así que ponte claro. Deje relajo y trabaja duro para que sea caro. Se armó la guerra con los peloteros sicarios. No estamos en chelitos, queremos un bono millonario. Por ahí viene Julio 2, así que ponte claro. Deje relajo y trabaja duro para que sea caro. Se armó la guerra con los peloteros sicarios. No estamos en chelitos.